2018 ha sido sin duda un año de una transición profunda en el país, en el entorno urbano y desde luego en la sociedad. Sin embargo, el sector inmobiliario ha demostrado a lo largo de los últimos dos o tres ciclos que siempre tiene una fórmula ganadora, siempre tiene una manera de avanzar en un proceso que hemos visto ha permitido el crear mejores ciudades, mejores avenidas y sin embargo, este entorno será ahora distinto porque la participación de la sociedad, de los gobiernos locales y de la propia autoridad federal harán posible el que nuestro entorno inmobiliario sea mucho mejor, un entorno con mejor arquitectura, mejores inmuebles, mejores espacios para vivir y para convivir, hagan factible que nuestra sociedad entre en un nuevo entorno. Sin duda el real estate mexicano enfrentará esta nueva etapa con alcances que difícilmente podrán borrarse a lo largo del tiempo porque su huella en el landscape permitirá que sigamos viendo estos procesos de cambio.